Su infancia fue un suburbio de Calcuta, con hedor de cloaca y vertedero. Mendigo fue de niño y callejero, con una luz extraña en la mirada. Pura luz que captó para Occidente William Franklin McDonald, el gerente de una empresa de marcas y patentes en Minnesota, USA, muy nombrada. En cuanto descubrió la luz sagrada en los ojos del santo adolescente, William Franklin McDonald, el gerente, se dijo sin ambajes: «Vaya chollo, me largo a Nueva York con este pollo, le visto, le alimento y le maquillo, y el invento resulta tan sencillo, tan humano, divino y atrayente, que caerán como moscas los clientes a posarse en la luz de su mirada. Invítale a comer primeramente». Y el santo niño, hambriento y demacrado, acepta sus ofertas encantado y apura del festín hasta las heces. Milagro, en fin, que nada desmerece de aquel que con los panes y los peces realizara Jesús de Galilea. Y aunque algunos doctores no lo crean, el niño de la faz iluminada se pudo devorar de una sentada 600 peces y 800 panes. Testigos dos turistas alemanes que, embriagados por la luz y la cerveza, corrieron a afeitarse la cabeza para seguir al niño a todas partes. Otto von Franz y Fritz von Beckenbauer, viajeros de comercio berlineses, salieron a la calle haciendo eses y predicando a todos la palabra. Algunos se dijeron como cabras: están esos dos tipos extranjeros, la palabra de Dios no la entendieron, hablaban alemán y estaban trompa. Y salió la comitiva con gran pompa, boato y esplendor no es para menos. Un alemán hacía gestos obscenos y se puso a mear sobre la acera, pero el santo niño no se desespera. Nada turba la luz de su mirada, y ajeno a mundanales cochinadas, acepta con la faz iluminada la oferta del simpático. Vente a Rama. Muchas gracias.